En su cuarto día de huelga, los trabajadores del municipio de José Leonardo Ortiz optaron por radicalizar sus medidas de lucha. La servidora Rosa Quintana se desangró para llamar la atención del alcalde Epifanio Cubas y cumpla con pagar sus salarios atrasados hace 2 meses, así como sus beneficios laborales. Para reclamar nuestros derechos de nuestros compañeros, estamos sin pago 2 meses, de febrero a marzo, no tenemos ni para pagar nuestra luz, nuestra agua. Es justo, no hay ni un diálogo con la autoridad hasta ahora. Pero hemos pedido un diálogo, hasta ahorita no hay una solución, queremos una solución. ¿Vamos a continuar con estas medidas? Queremos con esta, hasta las últimas, hasta que no haya una solución. A una sola voz, los servidores ediles, en medio de una bulliciosa protesta, indicaron que continuarán con estas drásticas medidas, ya que no pueden mantener a sus hogares al estar impagos. Y pese a que el burgomaestre firmó un acta donde se comprometió a cancelar la deuda desde el pasado 15 de marzo. Aquí hay trabajadores que no debería llegarse hasta ese extremo, porque una gota de sangre es una gota de vida que se está perdiendo. Entonces tenemos que llegar a ese extremo por luchar por nuestros hijos, pero ni así este señor alcalde es sensible a ese desangramiento de sangre que hay. ¿Cuánto asciende la deuda que se le está teniendo? 3 millones de soles, 2.400.000 soles de planilla y 600.000 soles de vacaciones. El dirigente de los trabajadores, Raúl Colchado, informó que por la huelga las labores han quedado paralizadas y la comuna leonardina deja de percibir cerca de 40.000 nuevos soles diarios. Mira, la municipalidad tiene un ingreso de 40.000 a 70.000 soles diarios. Ahorita vamos a poner el mínimo, que es 40.000 soles que se está perdiendo diario. Y eso perjudica tanto a la arca municipal como perjudica a la población de José Leonardo Ortiz, porque va a mermar de ver obras futuras en el distrito. Recalcó que los más de 300 empleados ediles continuarán con la paralización hasta que se les cancele sus remuneraciones. Además, en los siguientes días se sumarían a la protesta los obreros, que también están impagos.